¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión y en este video quiero hacer un análisis sobre el tema lo hecho en México. Estas palabras que están muy de moda en estos últimos días y que han surgido a raíz de la guerra comercial que Donald Trump tiene en contra de todos los mexicanos. Y hay que ver y vamos a analizar lo que es lo hecho en México y lo hecho en México por los mexicanos. Son dos cosas completamente muy diferentes. Como bien dice Laida Sansores, que Peña Nieto es un copista. Y sí, ya nos copió esta idea que todos los mexicanos hicimos viral a través de las redes sociales en referencia a consumir los productos hechos en México. Y como Peña Nieto ya nos copió la idea y ya se la ejecutó, la ha hecho pública a través de los medios de comunicación, invitando a los mexicanos precisamente a eso, a consumir lo hecho en México. Pero como Peña Nieto es muy amigo de los que fabrican la Coca-Cola en México, pues aquí hay un tema muy importante que aclararles a todos ustedes, mexicanos. Y como sabemos, Peña Nieto es de doble filo, así que muy alerta con sus palabras, muy al pendiente de lo que dice y hace. Peña Nieto nos invita a consumir lo hecho en México. Y como invitación está muy bien. Pero hay que ver quiénes son los mexicanos que hacen las cosas en México. Porque aquí hay una guerra comercial. Una guerra comercial en donde Donald Trump dice, lo acaba de decir hace unos días, que no necesita a México y que no necesita a los mexicanos. Y también en el portal de Carmen Aristegui salió una noticia en donde él ha dicho que si México no controla a los niños malos, va a mandar a su ejército. Va a mandar a su ejército a que nos dé una buena lección y acabar con esos niños malos. ¿Hasta dónde ha llegado el descaro de Donald Trump? Y en estos momentos, todo está que hierve. Hay un problema diplomático entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense a causa de su presidente Donald Trump. Y si Donald Trump no nos quiere, ¿por qué nosotros hemos de querer a sus fábricas? ¿Por qué hemos de querer a esas gentes que han venido a México por conveniencia? Porque les conviene. Porque les conviene contratar mano de obra barata. Esa mano de obra que muchas veces no logra llegar a los Estados Unidos. Y que aún así, allá les pagarían mucho más. Y hoy voy a compartir con ustedes el nombre de tres compañías que han estado aquí en México desde hace muchos años, viviendo gracias a los mexicanos, gracias a lo que los mexicanos han aportado en mano de obra para estas empresas. Y viviendo gracias también a lo que todos los mexicanos hemos consumido en sus productos. Y que en estas tres compañías prácticamente no se hacen productos de muy buena calidad para nuestra salud. ¿Por qué están aquí estas compañías desde hace muchos años? El punto más importante es porque los costos hacendarios de impuestos son mucho más bajos que allá en los Estados Unidos. Y punto número dos, la mano de obra aquí a ellos les sale completamente regalada, a diferencia que en los Estados Unidos. Y de ahí es lo más importante por el cual ellos han hecho su fortuna, esas inmensas fortunas que hasta hoy poseen. En parte, gracias a todos los mexicanos. Pero Donald Trump se queja de nosotros y dice que no le servimos
para nada. Estas tres compañías que les voy a mencionar le pagan a sus empleados un sueldo aproximado de entre 120 a 350 pesos por día. Estas mismas empresas en los Estados Unidos le pagan a sus empleados entre 100 y 250 dólares por día, lo que equivale a peso mexicano a 2,000 y 5,000 pesos por día. Si el cambio lo hacemos a 20 pesos el dólar. Así es, vea usted todo el dineral que se han ahorrado y gracias a eso, principalmente gracias a eso, han hecho su inmensa fortuna. Por eso a todas les ha gustado venirse a trabajar acá a México. Y ahora Donald Trump se atreve a decir que los mexicanos no les somos útiles. Y dentro de estas tres empresas que les voy a mencionar, se encuentran propietarios estadounidenses. Sí, esos propietarios que gracias a los mexicanos se han hecho millonarios y que gracias a los mexicanos consumidores también se han hecho de su inmensa fortuna. Empresarios estadounidenses que han estado aquí en México desde hace muchos, muchos años. Hice una pequeña investigación de los productos que estas compañías fabrican y que diariamente vemos en las tiendas o en los supers. Y cuando vayamos a comprar nuestro mandado, hay que ser muy observadores y hacer el cambio a los productos que realmente son fabricados por nuestros empresarios mexicanos. Hay que apoyarlos. Esa es la manera de apoyar realmente a lo hecho en México. Y como número uno tenemos dentro de esta lista a PepsiCo, esta compañía de estadounidenses con su sede en Nueva York y que produce todos los productos de la Pepsi Cola. Produce los jugos Tropicana, la avena Quaker, los Gatorades y las Sabritas, toda la variedad de los productos Sabritas, las papas naturales, las papas adobadas, los chicharrones y toda esa porquería que a nuestra salud cada día la están deteriorando más. Como número 2 tenemos a Coca-Cola, esta empresa de estadounidenses con su sede en Atlanta. Y como todos sabemos, fabrica la Coca-Cola, el Sidral Mundet, el Sprite, la Fanta, Fresca, los jugos del Valle, el Powerade y los lácteos Santa Clara, entre otros. Quise hacerles mención de los más fuertes, de los más importantes y que siempre estamos viendo en los supermercados y en las tiendas. Mucho cuidado. Esta es una empresa que sí, efectivamente, lo hace en México, pero es de empresarios estadounidenses. Y como número 3 tenemos a Kraft Foods, esta compañía de estadounidenses con su sede en Illinois. Esta compañía produce aquí en México la famosa mayonesa Kraft, la Capsule Heinz, las gelatinas Jell-O, los cacahuates Planters, los paquetitos de queso amarillo y queso americano, los paquetitos chiquitos que vienen en bolsita individual y una variedad de quesos, aparte de estos de paquetito. Produce los chiclets Trident también y desde luego produce las galletas Oreo, aunque en la etiqueta aparecen como Nabisco, pero Nabisco pertenece a Kraft. Así que tengamos mucho cuidado con estas marcas, con estos productos propiedad de empresarios estadounidenses que se fabrican en México, sí, pero en México también se fabrican productos similares por empresarios mexicanos. Apoyemos lo hecho en México por empresarios mexicanos, no lo hecho en México por empresarios estadounidenses.
Aquí tenemos que pagarle a Donald Trump con la misma moneda que él nos está pagando. Dejemos de ser unos agachones. Dejemos de ser unos miedosos. Si nuestro gobierno no quiere sacar las uñas, si nuestro gobierno no quiere buscar otras opciones, nosotros como consumidores lo podemos hacer. Los consumidores son mucho más importantes que cualquier gobierno. Juntos podemos lograr el cambio. Así que, amigos mexicanos, consumamos lo hecho en México por empresarios mexicanos. Estas últimas frases no las dice Peña Nieto. Peña Nieto los invita a que consumamos lo hecho en México. Pero acabamos de ver que lo hecho en México no es, en su mayoría, de mexicanos. Aquí les quise compartir estas tres empresas estadounidenses pagando sueldos miserables, prestaciones miserables y aprovechándose de la corrupción que hay en Hacienda para pagar menos intereses, menos impuestos. No nos engañemos por las palabras de Peña Nieto. Él está usando la frase de consumamos lo hecho en México, pero le faltó agregar hecho por los mexicanos, hecho por empresarios mexicanos. Yo les doy las gracias por su atención a este video. Los invito al siguiente, deje sus comentarios. Si usted conoce más marcas extranjeras, déjelo en sus comentarios para que los visitantes, para que nuestros amigos suscritos se enteren y lo compartamos. Hagamos fuerte nuestra economía. Démosle la cara a Donald Trump y hagamos lo que él quiere hacer, esa guerra comercial, impidiendo que nuestros empresarios puedan exportar productos a los Estados Unidos. Apoyemos a nuestros agricultores, apoyemos a nuestros empresarios para que la guerra comercial cumpla su cometido y que Donald Trump reciba las presiones de los empresarios para que deje de estar diciendo y haciendo todas esas estupideces que ha venido haciendo en estas 2 semanas de su mandato. Amigos, nos vemos en el siguiente y muchas gracias por su atención.